alcaldesa. Bien, muchas gracias. Muy buenos días, vecino. Buenos días. Buenas tardes ya, pues. ¿Cómo estamos? Bien, aunque hace un poquito de frío, bueno, estamos en época de invierno, pero a pesar de eso, para nosotros lo más importante es poder haber iniciado este proceso de la Feria de las Pulgas. Teníamos la Feria de las Pulgas de Molina y la idea es que Lontué también tenga su Feria de las Pulgas. Así que agradecer a la directiva que está organizando esto, agradecida ahí de la Marta Agurto con toda su directiva. Le damos un aplauso a las chiquillas ahí, muy bien. Agradecer a todos los vecinos de la Villa Primavera, especialmente a su directiva, presidido ahí por la Anita, porque en realidad ellos se han puesto ahí las pilas, ¿cierto? Y nos han dicho, ok, hagamos la Feria de las Pulgas en la Villa Primavera. Y además que con Sebastián Vergara por ahí estamos trabajando en todo lo que es la remodelación de la sede. Así que esta sede va a quedar preciosa en un tiempo más. Démosle un aplauso también a la directiva de la Villa Primavera. Y voy a pasar el aviso comercial porque hay varios puestos de comida también. Uno de esos son los que tiene la Junta de Vecinos o la agrupación ahí de el Comité Solidario con las churrascas ahí adentro. Así que vamos a aprovechar de tomar doble desayuno ahí con las churrascas de las chiquillas de... Ah, hay otros puestos más por ahí que tienen verdura, fruta, ropa, distinto. Ah, sopa y pilla, avísenme, ¿qué más? Cajones, entendí, calzones, cajones, tazones. Pues tengo un problema al oído, no lo escucho muy bien. Darle las gracias. Hoy día para nosotros es un día complejo y lo tenemos que decir porque si bien es cierto estamos contentos con la feria, supimos hace poquito la noticia del fallecimiento del Guaso Machuca. El Guaso Machuca es un chico que bailarín de cueca espectacular. Las chiquillas acá en unos minutos más nos van a brindar un pie de cueca. Y yo creo que ese pie de cueca, aparte de la feria, también tiene que ser un homenaje para el Guaso Machuca. Él es un bailarín de toda la vida, durante mucho tiempo ha estado con una enfermedad, ELA, no sé si ubican esa enfermedad, pero es una enfermedad que te afecta todos los nervios del cuerpo y de a poco te va consumiendo. Él luchó con la enfermedad por más de 5 años y hoy día en la mañana temprano fue su fallecimiento. Así que le mandamos un aplauso grande al Guaso Machuca, que sabemos que está en el cielo, y las chiquillas aquí también para rendir un homenaje con su cueca que van a bailar. Felicitar a cada uno de los emprendedores que están hoy día, dar las gracias a Margot que está por ahí con todo su equipo, Margot Loaiza. Nosotros tenemos esta área de emprendimiento y si bien es cierto, damos el vamos a la feria, para nosotros lo más importante es que la gente nos responda. Y la gente nos responda significa que tenemos que hacerle harta publicidad, que tenemos que comentar en nuestras casas que está la feria, porque la idea es que esta feria se mantenga en el tiempo. La vamos, hoy día la hicimos día sábado, porque mañana es el día de la mamá, pero la vamos a hacer todos los domingos, ¿desde qué hora, chiquilla? Desde las 9 a 2. Desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Así que todos invitados, hagámosle harta promoción para que todas las personas que quieran venir a la feria puedan participar. El principal abrazo y el principal aplauso es para todos ustedes, para todos los feriantes, ¿cierto? Felicitaciones y adelante con todo esto de emprendimiento. Muchas gracias.